Daros las gracias a todas y a todos por venir y a la organización por invitarme y poder tener este espacio para compartir con vosotras. Y lo primero quería empezar con, yo creo que a lo mejor podemos cerrar la puerta, no sé si oís el ruido. Quería empezar con un trocito de una película documental, entonces yo creo que primero empezamos a verla y luego ya iniciamos. Manifestación. Sí. ¿Por sí, qué? Sí. Es una guerra. Porque es criminal y justicia. Tiene que ver con una manifestación. Es un colectivo de gente. Dijeron que esta calle que tenía unas casas iban a ser derribadas y iban a construir una carretera. Una expropiar. Exactamente. Cuando te echan de tu casa, te desahucian, ¿por qué te desahucian? Es por la crisis, no paga la hipoteca. Toma ya, porque no paga lo que tienen que pagar. ¿Alguien le ha hablado de la acampada SOR? No. ¿Qué os han contado del 15M? ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe lo que es el 15M? ¿Por qué habían dicho que sí? 15 de mayo. Pero lo que pasó el 15 de mayo es que hubo... estábamos en el 2011. Os han hablado, seguro, lo habéis oído mil veces, de la crisis. Sí, sí. Y todo el mundo vuelve a la plaza al día siguiente, que era un martes. Sí. No me acuerdo. ¿Tú fuiste? Y fuimos. ¡Qué fuerte! ¡Súper fuerte! ¡Súper fuerte! ¡Súper fuerte! ¡Súper fuerte! Yo también estaba, por cierto. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tú? Y yo también. Sí. ¿Y tú? Madre, ya. Para ello, como habéis visto que había muchísima gente, tanto durmiendo como yendo todos los días a la Puerta del Sol, y teníamos que hablar muchos, se utilizaba el sistema de la asamblea. Vamos a explicar un poco las dinámicas de asamblea, ¿ok? Y ya podemos tomar decisiones como grupo de una manera como más fácil. ¿Quién se querría encargar del orden del día de hoy, por ejemplo? ¡Oh, yo! Hay más cosas. Otra persona, ¿de acuerdo? Utilizar señales entre nosotros para escucharnos sin necesidad de hablar. Este es aplaudir, pero... Este es aplaudir. Cuando tú aplaudes, esto es aplaudir. Que te gusta, que estás de acuerdo, ¿no? Entonces, es como decir, sí. Esto es como decir que estamos de acuerdo. No sería decir que no es así. Decir que no es así. No, así. Todo esto es para intentar que sea lo más eficaz posible. Pero hay que tener mucha paciencia. Os queríamos proponer hacer una asamblea de que escojamos un nombre para dos sextos, a vuestra clase y la otra. Teniendo en cuenta que vamos a hacer algo todas juntas. Levanta la mano. Teniendo en cuenta que es un nombre que nos tiene que representar a todas. La realidad es que estuviésemos todas, pero no puede ser, entonces vamos a intentar hacerlo con propuestas de ambos grupos y luego al final, viendo lo que proponemos y viendo lo que proponen el otro grupo, pues vemos qué nombre es. ¿El primero? Amir. Getabol. Es un torneo de balonmano. Y el equipo de la clase se llamaba Getaballs, sí, y ganamos el torneo. Bueno, en nuestro grupo era... Entonces ese es un grupo muy concreto de personas. O sea, no, éramos todos sexto A. ¿Y qué va a opinar sexto B de esto? Éramos todos sexto A. ¡Ah, no, no! ¡Ellos eran los burlados! ¿Hay alguien que vete esta propuesta? ¿Por qué? Porque sí, porque no somos todos. Es verdad, porque ganamos, no somos todos. Siguiente, el turno de palabra. Sofía, cortar el hilo.
cortar el hilo? ¿Cortar el hilo? Porque... Sí, 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 sí. ¿Cuál es el juego de gimnasia? Se trata de que alguien coge un pañuelo o algo que signifique un objeto y claro, si le pilla, coge el pañuelo y sale. ¿Y por qué te parece que es un buen nombre para sexto? Nos estamos enrollando. Te enrollas un... Enrollas un peli. Bueno, está campeón, está campeón. ¿Queréis que pasemos a la cocina? No, 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 ¿Hay alguien del turno de palabra que no sea Jetabol la propuesta? ¿Quieres doler mi pie? No. Me voy a dar. ¿No vas a quedar? Bueno, ¿puedes que disculpe? Puedo. Pero de momento me quedo. Siéntete tranquila para entrar. Te esperamos. Ya estamos en clase, ¿no? Pues que no lo llamaron. Sí. Eso es como una diversión. Ah, y no puede ser clase. Si no estamos sentados en filas y ponemos deberes y tal, eso no es una cosa. Eso es una cosa. ¿Y nuestro grupo? Sí, pero ¿por qué? ¿Se cree una razón por ahí? ¿Algo debe pasar? ¿No? Pues Diana, soy tu profe y tu grupo está ahí dentro. Diana, yo sé que te cuesta muy poco sacar el cuaderno, pintar y tal, y que eres buen estudiante, pero sé que te cuesta mucho romper un poco las normas, hacer algo diferente. Te voy a agradecer un montón, te voy a agradecer mucho, porque sé que haces un esfuerzo de amor, yo sé, pero tenemos que hacer esfuerzos para estar todos juntos. Vale, vamos juntos para dentro. Vale. Bueno, quería comenzar este espacio que me planteo no como un taller, sino como un espacio en el que compartir con vosotras muchas de los interrogantes y cuestiones, dificultades que nos hemos encontrado a la hora de hacer este tipo de trabajos. Quería empezar mostrándoos un poquito, ¿no? Para ponernos un poco en situación. Este es el último trabajo de investigación, o el producto del último trabajo de investigación que he llevado a cabo en esto que he querido llamar aquí investigación de acompañamiento, pero que en realidad es un trabajo fronterizo entre la evaluación, la investigación, la asesoría. En este caso estabais viendo un extracto de la película documental que se llama Pirámides, que llevamos a cabo siguiendo Pili Álvarez y yo, la realizamos entre las dos, y que llevamos a cabo siguiendo el desarrollo de un proyecto que llevó el colectivo de artistas El Banquete en un colegio de primaria en Móstoles, en el marco del programa Aquí trabaja un artista del Centro de Arte 2 de Mayo. Entonces, solamente antes de entrar a pensar con vosotras, sí que quería explicaros que la mayoría de estos trabajos que, bueno, todos estos trabajos que he llevado de investigación han sido siempre invitada por un departamento de educación, de una institución, centro de arte o museo de arte contemporáneo, como puede ser el Centro de Arte 2 de Mayo o el Reina Sofía, o ahora con el MUSAC de León. Y a todos ellos estaban comenzando a llevar trabajos en los que invitaban, o proyectos en los que invitaban a artistas a trabajar en un proyecto artístico con comunidades. La gran mayoría de ellos han sido en el ámbito de las escuelas, así que creo que muchas veces voy a acabar hablando de escuela. Pero es verdad que ha habido otros artistas que han trabajado en centros de igualdad con mujeres o con jóvenes y niños en sus tiempos de ocio en el marco de los museos.
Entonces, tengo como dos bloques para pensar esta, o para compartir con vosotras cómo han tomado forma, cómo han cobrado forma estas investigaciones. Y, bueno, el primero tiene que ver con la negociación o el encuentro con los equipos que encargaban este trabajo, ¿no? Que querían llevar a cabo una evaluación, pero que tenían claro lo que no querían que fuera, ¿no? Y mucho, creo que es aquí, sí, mucho de ello tiene que ver con esa idea que compartimos en el imaginario, ¿no? De la evaluación, como bueno, la primera frase de Alison Rock, ¿no? Creo que lo recoge bien, y que tiene mucho que ver con esa evaluación que hacemos al final, que además es una supercarga en nuestras agendas porque nunca hemos planteado dejar un espacio para hacerla, que nos viene siempre a contramano, que además no estamos haciendo para nosotras, sino que estamos haciendo para un financiador externo, para una institución superior o para una fiscalización, en la que empezamos ya a pensar cuáles van a ser los indicadores, cómo voy a poder dar pruebas fehacientes del retorno social, de los recursos humanos y presupuestarios, ¿no? Empecé a aparecer esas ideas de coste-beneficio, etc. Evidentemente no era este el encargo, entonces yo no voy a poder hablar de este tipo de evaluaciones, que también son necesarias, ¿no? Pero la petición iba por otro camino y tenía mucho que ver con la posibilidad de generar herramientas que nos permitieran pensarnos y pensar estas prácticas, ¿no? Muchas de las preguntas también que está planteando Alison Rock en la siguiente estaban encima de la mesa, ¿no? Cuando estábamos discutiendo qué era lo que podíamos hacer. El primero de los trabajos lo hacía para el Centro de Arte 2 de Mayo, cuando Pablo Martínez estaba como jefe de Departamento de Educación. Y este es un extracto del texto introductorio al primero de los informes, ¿no? Y creo que resume bien un poco esa voluntad de explorar, de demandar, de experimentar qué tipo de herramientas nos podían servir, ¿no? Como investigación, como evaluación, para poder seguir aprendiendo de la práctica, para poder seguir creciendo, para poder cuestionarnos y problematizarlas. Perdón. Sí que es cierto que parece, si lo anuncio así, que esa reflexión interna no existía, y evidentemente existía. Es muy común, y justo lo estábamos hablando antes, que en estos equipos estemos constantemente cuestionando nuestras prácticas. Si salimos de una sesión y la pensamos un montón y la analizamos y nos cuestionamos. O sea, yo creo que esa reflexión ya existía en los departamentos a los cuales yo me acercaba. Lo que pasa es que normalmente son espacios informales, no sistematizados, que no los dotamos de tiempo ni los nombramos para poder sistematizarlos, plasmarlos, recogerlos, compartirlos, ¿no? Entonces, para mí, uno de los desafíos en esta encomienda, ¿no?, que recibía, era poder, para mí, estos espacios de reflexión eran una fuente de información muy importante, ¿no? Era muy importante que la evaluación, y ahora también pensaré un poco también en, o hablaremos un poco de mi lugar en la evaluación, pero que no era una evaluación externa que elaboraba un producto final aislado, sino que no estaba ni dentro ni fuera, acompañaba. Y estos espacios, como os decía, eran una importante fuente de información, la cual tenía que ir logrando hilar. Es cierto también que estos espacios de reflexión informal, por llamarlos de alguna manera, o de autorreflexión sobre las propias prácticas, suelen suceder en el marco de, si es en este caso, de los equipos educativos de los museos, como mucho también con la presencia del artista, pero rara vez están los niños y las niñas, y a veces están los profesores o profesoras, ¿no? Entonces también era otro de los desafíos, era lograr que la pluralidad de voces fuera realmente coral, ¿no?, y no estuviera exclusivamente recogiendo esa información de uno de los lados o de uno de los de las dimensiones, ¿no?, de los agentes. Otra de las demandas o deseos era el que fuera un trabajo evaluativo que acompañara y que acompañara todo el proceso. Y en ese sentido, no había ningún problema
quizás fui yo la que al principio lo estaba como más reticente, en que tanto el proyecto y el desarrollo del proyecto como el desarrollo de la evaluación fueran caminando de manera paralela, encontrando sinergias y afectándose mutuamente. No había una necesidad de una separación para que la evaluación no afecte al desarrollo del proyecto. Por lo tanto, había numerosos momentos en los que esa mirada crítica, ¿no?, o reflejo crítico que podía aportar el que hubiera una persona, en ese caso yo, acompañando y devolviendo constantemente en el proceso, pudiera afectar el desarrollo del proyecto. Es más, era algo deseado, ¿no?, para poder aportar justamente en esta autorreflexión o reflexión de las prácticas en proceso y constante. Creo que el hecho de que existiese yo como acompañante externa y que funcionase tanto como ese espejo crítico, ¿no?, que devuelve lo que está sucediendo, pero también mi acompañamiento estaba plagado de charlas informales, aparte de los momentos concretos de reuniones y de evoluciones, exigía a los agentes un gran esfuerzo en autorrelatarse, ¿no?, en el poder reflexivo, ¿no?, del relatarse, de estar relatando qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, desde dónde lo estoy haciendo, ¿no? Evidentemente, mis preguntas siempre iban, ¿no?, apuntando o señalando determinados temas, dimensiones o claves del proyecto que me podían parecer clave a mí, a veces a ellos no, o a lo mejor sí. Muchas de las preguntas también quedaban en ese momento sin respuesta, pero quedaban, ¿no?, y generaban otras cosas. Veías que en algún otro momento podían resurgir. Y luego también me convertía en, yo creo que en la gente acompañante del proyecto que tenía una situación privilegiada y que tenía quizás la que más información del proyecto podía tener. Yo tenía el acceso para poder hablar con todo el mundo. Hablaba con los artistas, hablaba con educadores, hablaba con profesorado, hablaba con el alumnado y hablaba en momentos muchas veces de más intimidad, ¿no?, en entrevistas en las cuales surgían muchos temas que luego no cabían en las reuniones. Con lo cual también mi figura no era exclusivamente de acompañamiento, observación evaluativa, sino que también me encontraba en muchos momentos en un espacio casi de mediación o de traducción, ¿no?, de traducción entre los diferentes lenguajes que podemos encontrar entre el museo y la escuela, ¿no? Ya no solamente artista y alumnado, que parece que es siempre el salto que nos viene más a la cabeza, pero existe como una pluralidad de agentes con un montón de experiencias y trayectorias previas muy, muy diversas. Y yo creo que el último punto, que también está apuntando Pablo, ¿no?, en su frase, es esa voluntad de problematizar los proyectos, de problematizar las prácticas, de escapar un poco también a esa serie de, que es completamente comprensible, pero de relatarnos, ¿no? Nos pasa mucho cuando terminamos los proyectos, han sido proyectos donde ha habido un gran esfuerzo, donde hemos superado un montón de problemas y al final normalmente terminamos en un clima muy festivo y acabamos relatando estos proyectos de manera bastante celebratoria, ¿no? Entonces había una voluntad también de no caer exclusivamente en esa narración celebratoria en la que no entramos en aquellas zonas grises, en aquellos nudos o espacios más problemáticos donde estos proyectos son habitados por los disensos, son habitados por los conflictos, hay tensiones. Normalmente los solucionamos y logramos salir adelante, ¿no? Pero el simple hecho de nombrarlos, de pararnos, de fijarnos y de poder elaborar un texto en el que lo compartimos con los demás formaba parte de esta búsqueda de herramientas que pudieran aportar a la reflexión sobre este tipo de prácticas educativas artísticas. Luego, por otro lado, considero que también la perspectiva de la cual yo partía, ¿no?, mi,
mi ideal de lo que yo creo que deberían ser estas prácticas artísticas, mi acercamiento al objeto de estudio, que normalmente no tampoco es que estuviera muy alejado de desde donde lo pensaban los equipos educativos con los que estaba trabajando, creo que también fue otra de las patas que definió cómo se conformaba, cómo cobraba forma, cuál era la metodología y qué era lo que debía reflejarse también en los resultados finales, ¿no? En los productos resultantes finales. Entonces, no voy a entrar ahora a disertar sobre educación, etcétera, son solamente unas pinceladas, pero por ejemplo el hecho de pensar la educación como un acto recíproco de muchos agentes enmarcados en unas relaciones de poder, para mí era indispensable para poder entender, acercarme y estudiar de manera crítica qué era lo que estaba sucediendo en la escuela cuando llegaba un artista, un grupo de artistas, a trabajar en el aula. Esto quiere decir que no me podía basar en los objetivos del artista y los resultados en los niños y niñas. Evidentemente, para mí era toda la institución, pero no solamente la institución, y de hecho esta era la primera pregunta, ¿no?, que recibía la evaluación, cómo se afectan la escuela y el museo cuando trabajan juntos, ¿no? Entonces era un buscar también, y de hecho pues, por eso era importante también en esa conversación con todos los agentes implicados, pero todos los agentes implicados también llega a implicar al conserje, ¿no? Es un lograr entender cuál es esa cultura de ese cole, en concreto, ¿no?, cómo funciona, qué está sucediendo en los pasillos, qué está sucediendo en el claustro, ¿no?, cómo se está recibiendo este proyecto en el marco de la escuela y cómo luego lo que está sucediendo en el aula, ¿no? Son como un montón de capas donde todo el mundo implicado debería, y esto dentro del ideal, debería ser afectado, ¿no?, debería ser tocado por este proyecto de diferente manera, pero debería poder apreciarse algo, algún cambio, alguna transformación. Luego, por otro lado, también estaba la idea de qué es, ¿no?, lo que vamos, qué es lo que va a suceder en el aula, qué es lo que, cuál es este objeto de estudio, ¿no? Para mí la entrada de un proyecto artístico en el aula ya es un acontecimiento extraordinario y excepcional, y ya suceden muchas cosas, ¿no? Pero a la hora de nombrar, acotar, medir esto era una dificultad enorme, ¿no? Sucede algo en cada uno de los participantes, algo que está atravesando, que está operando en lo íntimo, que moviliza saberes, pero que muchas veces nos estamos moviendo en lo intangible. Entonces, el gran desafío era cómo identificar, estudiar, recoger, plasmar todos estos intangibles, ¿no? Cómo poder desplazar el estudio a un lugar donde permitiese recoger aquello que sucede, que atraviesa el cuerpo, la emoción. Aquí, y salvando muchísimo las distancias, porque Diego El Pozo está hablando de su propia práctica de investigación artística, pero sí que leyéndolo me resonaba, porque yo he atravesado, ¿no?, también lo mismo, cómo poder entender, ¿no?, desde el hacer, de la experiencia, aparecen estos elementos emocionales, qué está sucediendo, ¿no?, en el aula en este momento. Entonces, así, a modo de batiburrillo, era cómo introducimos los cuerpos, los diversos cuerpos, cómo entra lo íntimo, lo invisible, lo intangible, las emociones, lo vital y esas experiencias vitales que están sucediendo, pero también lo periférico, lo micro, los afectos, los privilegios, los cuidados. Y al mismo tiempo, entre estas dos instituciones, esas estéticas, ¿no?, la estética hegemónica en la escuela o en el museo, qué es la belleza, era como un compendio, ¿no?, de un montón de cosas que se veían volcadas, ¿no?, en estos estudios. Y al mismo tiempo, sí, la evaluación o estudio tenía que discurrir de manera paralela y logrando dialogar con el proyecto, era necesario lograr llegar, ¿no?, a quizás no pensar desde el mismo lugar, pero pensar desde un lugar donde pudiera existir ese intercambio, donde pudiéramos encontrar esos lenguajes donde el intercambio fuera fructífero en ambos sentidos, ¿no? Luego, otras de las... la última ya... de las variables que para mí afectaban la evaluación era esa necesaria flexibilidad
que tienen que poseer estos proyectos que aterrizan en una escuela, desde que pasan, ¿no?, de la mente del artista o creadora hasta que aterrizan en esa realidad, en ese contexto escolar, bueno, pues sufren muchísimas transformaciones, ¿no?, y a lo largo de su desarrollo siguen transformándose. Y desde lo que se pensó en el inicio y los objetivos que se plantearon en el inicio, hay muchas transformaciones. Es una riqueza, ¿no? Para mí es un valor positivo el que se deje afectar y modificar por el contexto. Pero no solamente por el contexto, sino también por la realidad del hecho educativo, que es constantemente cambiante. Entonces, de la misma manera que el proyecto mutaba, para mí era imposible estar trabajando desde una evaluación con mi rejilla de objetivos, indicadores, acciones, que me resultaba muy inmutable, ¿no? Es cierto que eso lo he tenido y eso ha sido una herramienta, pero ha sido una herramienta que ha tenido que ser lo suficientemente flexible como para poder seguir este tipo de mutaciones y no penalizarlas, ¿no? Y entender que un cambio de rumbo puede ser algo muy positivo, no simplemente un abandono, por ejemplo, de unos objetivos previos, ¿no? Es de la misma manera que los artistas y las artistas tenían que aprender a trabajar con la incertidumbre, el profesorado se veía forzado a tener que trabajar con esa incertidumbre en el aula, pues iba detrás, no quedaba otra, ¿no? Y el lograr identificar en estos espacios donde residían las potencialidades, ¿no? Otra de las frases que quería traer hoy para mí es como si tenemos que estar hablando de asumir esa pérdida de control y asumir esa posibilidad del fracaso. ¿Cómo podemos estar evaluando, ¿no?, y pensando en éxitos y fracasos cuando ese fracaso puede ser un gran potencial de aprendizaje? Entonces, era pensarla realmente desde otro lugar, ¿no?, donde nos pudiéramos liberar justamente de esas herramientas que a lo mejor nos resultan más un corsé que una herramienta facilitadora. Bueno, uno de los... He traído como tres ejemplos según su formato final. El primero de ellos, esta es la más reciente, que hice la más reciente evaluación, que luego cobró un formato final de informe. La primera fue esta otra, que era la que os citaba antes con la frase de Pablo, de entre la escuela y el museo. Si vamos a hablar del formato y de cómo discurrió la evaluación, creo que han sido bastante, bastante similares, aunque los proyectos eran diferentes, pero sí, bueno, el acercamiento yo creo que puedo hablaros de esta. Ambas tienen el formato final, un corte más académico, de informe, en el cual bueno, los inputs son todos aquellos que yo he estado recogiendo. Ahora, si queréis, hablamos un poco de metodología, a la vez que se extrapolaba y se comparaba con posicionamientos teóricos dentro del ámbito de la... o referentes teóricos dentro del ámbito de la educación y los museos, o con otros referentes de otras prácticas artísticas similares. En ambas hice un acompañamiento a lo largo de todo el proceso, ambas fueron procesos de larga duración, duraron todo un curso escolar, bueno, salvando las diferencias, pero ninguno de los proyectos fue menor de 4 meses, ¿no? Hago hincapié en esto porque no es lo mismo llevar a cabo una evaluación de estas características cuando tienes ese tiempo, ¿no?, para hacer estas idas y venidas y estas idas y evoluciones, que cuando estamos hablando de proyectos muy puntuales en el tiempo. Entonces, el proyecto Transforma era una iniciativa del Departamento de Educación de Reina Sofía, cuyo objetivo, resumiendo muchísimo, era formar a 4 artistas en el campo de la educación artística. Y la figura del arte educador sobrevolaba, ¿no?, la idea de esta propuesta.
se materializó en una serie de acciones formativas, bueno, con formato seminario, con formato encuentros de intercambio, visitas a otros equipos o instituciones que estuvieran trabajando en la línea y a visitas un poco a los talleres y a las actividades que realizaba el museo. Y luego había una pata mucho como mayor, de mayor envergadura o más ambiciosa, y era la realización de un taller por cada uno de los artistas con diferentes públicos, acompañado, asesorado por una de las coordinadoras del Departamento de Educación. Así, aquí trabajaron Teresa Solar, trabajó con un colegio de primaria en Parla, Alexander Ríos trabajó en el museo con jóvenes bueno, en su tiempo de ocio. Elisa González hizo los talleres de verano con niños y Daniela Ortiz trabajó en un centro de igualdad con mujeres que estaban asistiendo a un curso de promoción para el empleo. Entonces yo asistí a todos los talleres. Bueno, ahora entro en la pregunta principal que se planteaba desde el equipo educativo. Estaba relacionada con la efectividad y la pertinencia del programa de formación que se había puesto en marcha, ¿no? Esta sería como la pregunta principal de la cual empezaban a derivar muchísimas, mucho más concretas. Me habían pedido que hablara de metodología. Yo voy a enumerar. Aparte de este interrogante principal y junto con el departamento desarrollar una batería de objetivos que le demandábamos a la evaluación, objetivos que a mí me permiten generar este mapa, ¿no?, rejilla de qué es lo que quiero evaluar, qué es lo que voy a buscar, cómo lo voy a buscar, cuáles van a ser los indicadores con los que pueda medirlo, y que ya os digo que es una herramienta que me sirve mucho al inicio para organizar, ¿no?, todo lo que quiero buscar. Al final, luego termina convirtiéndose en una herramienta de consulta para estar segura de que no me estoy dejando nada por el camino, pero no dejo que me encorsete, ¿no? Luego las acciones o los modos, las metodologías llevadas a cabo, bueno, pues había mucha observación, tanto en las sesiones de trabajo como en las reuniones internas de coordinación, como en los talleres, como en los espacios en los que aparentemente no está sucediendo nada, pero está sucediendo, como en los correos electrónicos que se envía una y que se le envía la otra, y que hay muchísimo de no escrito, pero que puedes inducir y deducir. Los WhatsApps, etcétera. Era como observarlo absolutamente todo, porque no sabes, ¿no?, qué es todo lo que se está contando. Evidentemente tenía un cuaderno de campo en el que iba recogiendo todas mis observaciones y realicé entrevistas. En este caso concreto, no, en el anterior sí, pero en este caso no hubo entrevistas específicas con niños, sí que logré con niños y con niñas, hablé con ellos, hubo más conversación de pasillo, pero por motivos de horarios y bueno, de coordinación con el colegio no fue posible, ¿no?, sentarme con cada uno de ellos, o con cada uno de ellos o con ellos en grupo, pero... Y lo mismo pasó con el resto de participantes, ¿no?, tanto los niños que participaban en los talleres de verano o en los adolescentes con Alexander o las mujeres. Hubo mucha conversación informal, más con algunos que con otros, pero no hubo entrevistas con ellos. Sí, con el profesorado, con las artistas, con las educadoras, con el departamento, etc. Se realizaron una serie de informes intermedios en los cuales yo iba, ¿no?, dando de manera más formal esa devolución, si bien es cierto que en las entrevistas, que normalmente eran semiestructuradas, bastante abiertas, siempre había un momento en el que se terminaba convirtiendo en una conversación, porque los artistas o las educadoras o las coordinadoras también necesitaban ir sabiendo, ¿no? Entonces, como que había un flujo casi un poco continuo, ¿no?, de ida y vuelta. Y a, bueno, reuniones de coordinación y de devolución. Y al final, este informe final
que finalmente está publicado ya online y que ya lo podéis encontrar. No os he puesto toda la URL porque me parecía más complicado de encontrar, pero si entráis en la página del Museo Reina Sofía en Educación lo vais a encontrar fácilmente entrando en el programa Transforma. El siguiente caso es que se me ha apagado aquí la pantalla, pero bueno, no me hace falta. Es otro formato. Esta investigación la llevé en el marco, ahora es en el Centro de Arte 2 de Mayo, en el programa Aquí trabaja un artista, con la artista Amalia Fernández, en un colegio también de primaria en Móstoles. Amalia propuso un taller, ella es performer y propone un taller en el que abordar la noción de identidad mediante una serie de actividades que evidentemente atravesaban el cuerpo, ¿no? Y en este caso, y en esta voluntad que tenía también el departamento del Centro de Arte, el Departamento de Educación y la propia artista de dar un paso más en la evaluación, decidimos de manera consensuada, así en triángulo, que yo participase como una más. Era un taller en el que a Amalia le interesaba mucho que no estuvieran solamente niños y niñas, sino que también hubiera una presencia de cuerpos adultos. Y yo participaba con una más, desaparecían todas las baterías de entrevistas formales, de reuniones, de devoluciones, y mi cuaderno de campo se convertía en el producto final. De eso que se llama el diario de una participante. El cuaderno de campo se acabó convirtiendo casi en un diario íntimo. Fue bastante difícil abrirlo para mí, porque bueno, desde la petición de que diera rienda suelta a mi subjetividad, había un momento, ¿no?, de dificultad de hasta dónde, ¿no?, quiero mostrar y conseguir hacer esto público. Entonces, bueno, la metodología fue participar como una más en el taller. Es verdad que entre sesión y sesión había un momento de café que no me iba a quedar aislada del mundo, con lo cual me iba con las educadoras, me iba con las artistas a tomarme un café, y sí existía este micro momento de evaluación que compartía con ellas, con lo cual sí que hubo este micro espacio de devolución, pero fue todo. Participé en alguna de las reuniones grupales que se encontraban todos los artistas y se hablaba del programa en general, pero no tuve una presencia como sí había tenido en proyectos anteriores, dando una devolución, teniendo un espacio para hablar. Es cierto que con Amalia también nos entendimos muy bien y nos gustaba mucho hablar, ¿no?, del proyecto. Entonces, bueno, esas conversaciones existieron, pero creo que forman parte y que están también reflejadas. El cuadernito se hace mucho más micro y adquiere este formato. También lo podéis encontrar para descargarlo en la página del Centro de Arte 2 de Mayo. Y la voluntad o el deseo que teníamos de este producto era que pudiera entrar esa mirada adulta, pero esa mirada adulta desde la vivencia, desde el estar viviendo junto con los niños y las niñas, qué está sucediendo, ¿no? Que no estar reflexionando desde esa posición analítica, sino estar pensando desde lo que me está atravesando, ¿no?, las prácticas que me está proponiendo que lleve a cabo Amalia. Bueno, está lleno de pálpitos, de intuiciones, de dudas, de emociones. Ya, no digo más, no voy a hacer más spoilers. Y el último formato, que es el que ya habéis visto un poquito, que es la película documental, también en el marco del programa Aquí trabaja un artista, del Centro de Arte 2 de Mayo. Ya no sé si lo dije antes, es el colectivo El Banquete el que estaba llevando el proyecto, y era igual en dos clases de sexto de primaria. Bueno, ya habéis podido sentir un poco por dónde van los objetivos, ¿no?, del proyecto que plantearon. Se planteaban preguntas
en relación al espacio para la utopía dentro de una escuela, para la autogestión, para la autogobernanza, a través de la construcción de una cabaña, que nosotras acabamos llamando pirámide, en una parte del patio donde los niños tienen restringido el acceso. Y bueno, en este caso trabajé con Pili Álvarez, ella es creadora audiovisual y fue una de las primeras artistas a las que acompañé yo desde la labor evaluativa y ella desde, o sea, trabajando, ¿no?, con su proyecto de artista en el colegio. Las dos tenemos una mirada bastante cercana de esos ideales que consideramos que deberían ser estos proyectos en la escuela. Y en este caso queríamos preguntarle al lenguaje audiovisual las posibilidades que nos podía brindar para reflejar y plasmar lo que sucede dentro de un cole cuando entra un proyecto artístico. De manera muy naif, era, yo estoy viendo esto todo el tiempo, pero ¿podría alguien más verlo conmigo? ¿No? La idea sería esa. Queríamos responder también a esta idea y a esta exploración que teníamos desde el inicio de cómo generar herramientas con las que poder pensar juntas estos procesos. Entonces, bueno, aparte de preguntarle al cine, nosotras también teníamos preguntas que eran muy cercanas también a las, a las que querían provocar los artistas, ¿no? ¿Qué tipo de diálogos y debates suscita este tipo de proyectos en el aula? ¿Es la escuela un espacio para la emancipación o para la adaptación y la normalización? ¿Qué sucede si construyen un espacio temporalmente autónomo, ¿no?, que irían a hacer una TAF en una escuela? ¿Cómo quieren los niños ser gobernados? ¿Quieren gobernarse a sí mismos o no quieren saber nada de esto, ¿no? Si pensamos en la metodología, pues la verdad es que empezamos el documental muy corriendo. No llegamos a la primera sesión, sin definir realmente qué era lo que estábamos haciendo. Nos lanzamos, las dos sabíamos qué era lo que queríamos buscar, pero no sabíamos qué íbamos a producir después. Entonces, nos íbamos a todas las sesiones con la cámara, yo seguía llevando mi cuadernito, y íbamos intentando identificar, ¿no?, dónde podíamos encontrar la historia, porque había que narrarla de otra manera, ¿no? Ya no valía ese anotar en el cuaderno de campo, para mí fue ese salto, ¿no? Me da igual lo que esté apuntando en este cuaderno de campo, si no lo ha grabado la cámara no lo vamos a poder contar. Entonces había que como trasladar, ¿no?, esas anotaciones tenían que ser un hilo que guiase a la cámara para esto es lo que hay que grabar, esto es lo que necesitamos, esto es lo que es interesante, ¿no?, y lo que nos va a permitir generar ese hilo. Con lo cual no había una metodología reflexionada al inicio, cada cual, ella venía con su metodología, que sí venía del mundo del cine, yo venía con mi metodología previa de haber trabajado en estas investigaciones y fuimos como generando un híbrido hasta que finalmente nos encontramos con una cantidad de brutos que nos permitía construir un largo. Y de ahí surge la idea de generar una película documental que pueda funcionar como dispositivo de análisis crítico de este tipo de proyectos. ¿Nos sirve como herramienta? Pues la verdad es que en las sesiones que estamos haciendo, nos sorprenden gratamente, las sesiones en las que proyectamos, que siempre intentamos que haya un diálogo posterior, la devolución que nos está dando el público es que sí nos está sirviendo para pensar sobre este tipo de proyectos. Nos está sirviendo para pensar porque de repente, bueno, es la magia del cine, te coloca en otro lugar, empatizas, encuentras personajes, de repente te acuerdas del taller que diste, o cuando tú estabas en la escuela, o la profesora, todo el mundo llega un momento en el que ha logrado entrar dentro de la película y ser afectado desde otro lugar que no tiene nada que ver con cuando se lee en uno de mis textos, ¿no? Y desde ese lugar en el cual esa experiencia nos ha permitido asistir a un hecho, una acción educativa
que hemos podido compartir, podemos empezar a pensar desde un lugar común. Cada uno, evidentemente, desde su propia experiencia y su interpretación, pero acabamos de ver, como nos ha pasado ahora, a Diana no queriendo entrar dentro de clase, ¿no? Ahora podríamos hablar todos de Diana. Entonces, en ese sentido, la película es verdad que nos ha abierto otras posibilidades. Yo creo que ya no la podemos llamar evaluación, ya no hay manera, ¿no? Pero se ha convertido en otro tipo de herramienta. Y luego, ya por cerrar, porque tampoco quería echar aquí una gran chapa, pero ha sido muy curioso cómo entre los lectores y sobre todo incluso los agentes que han estado implicados en los proyectos y que luego se han leído, ha habido disenso. Ha habido gente que ha venido a decirme, no estoy para nada de acuerdo como lo estás contando. Y de hecho hay alguno de los informes que tiene notas al pie. Vino una profesora y dijo que no estaba nada de acuerdo y aparece, ¿no? Me parece que también enriquece el texto. Sin embargo, la película no. Y la película es una construcción de Pili y mía. O sea, nosotros estamos contando qué es lo que ha sucedido en ese aula o en esas dos aulas, según nuestra lectura. Pero el cine le aporta una capa de veracidad en la cual es increíble, no hay manera de cuestionar absolutamente nada, ¿no? Nadie se atreve a cuestionarlo, eso pasó y eso fue real. Hasta el punto que los participantes dicen, wow, lo estás contando exactamente igual que lo recuerdo. Y es como, no puede ser, ¿no? Entonces, no sé, estamos ahí como en una reflexión todavía, para mí todavía es cercana como para poder llegar a conclusiones, pero es verdad que nos surge, ¿no?, en estos momentos en los que podemos compartirla y proyectarla devoluciones interesantes para seguir la reflexión. Y yo creo que lo podemos dejar aquí, no sé cuánto tiempo queda, o nos queda un ratito, no sé si tenéis algunas preguntas. Buenas. Ay, gracias. Es sobre todo hacer notar que investigaciones como las que has hecho, con carácter mayor o menormente evaluativo, parten de proyectos que tienen una financiación específica para incluir este tipo de evaluaciones. Yo creo que eso es muy importante para entender el trabajo que estás haciendo, que no forma parte de la cultura habitual en este país. Es cierto. En el que las evaluaciones son, como todo el mundo sabe, informes hechos a todo correr, rellenando casillas de cuántos asistentes, cuántos tal, cual, y poco más, y que de repente haya lugares donde haya una financiación, donde el proyecto puede crear una partida para esto, está dando lugar a que pueda emerger informes como los tuyos que, aunque no se refieran a nuestras instituciones, podemos extrapolarlos, que esa también es la ventaja de la investigación cualitativa tan específica, que no son replicables, pero sí son reflexionables y extrapolables de manera transformada. Y jo, yo creo que realmente eso tendría que empezar a hacer notar a quien financia también cultura, que un tanto por ciento de esa financiación en la producción o en la generación de interacciones o proyectos o intervenciones tal, parte de eso tendría que orientarse también a un elemento reflexivo, porque si no, la gente que quiere hacer práctica reflexiva o tiene que hacerlo explotándose más allá de las horas humanamente sostenibles, está condenada a que sus conversaciones valorativas queden recogidas en la memoria o en servilletas de cafetería y no hay posibilidad de construir conceptos, reflexiones, teorizaciones independientes sobre el trabajo, y nos condenan a trabajar a tontas y a locas, que nunca lo hacemos así, evidentemente, pero no hay memoria, no hay espacio, cuando pides financiación para una investigación sistemáticamente se deniega, entonces no, hazme un proyecto. ¿Cómo voy a hacer un proyecto si no sé? Y además, ¿qué conclusiones sacaremos de ese proyecto? ¿Cómo nutrir el siguiente? ¿No? Para no... Y ahí yo creo que es súper importante, es como un llamamiento en plan, cread una partida para investigación, por favor. Yo quería decir que también que este tipo de evaluaciones también pasan a también complementar las documentaciones de los proyectos. Uh-huh. Y a nosotras nos pasa mucho que estamos todo el día pensando en venga, ¿cómo vamos a documentar este año el proceso con los chavales de tal? Y al final estás generando representaciones que vienen de pues departamento de comunicación o que uh-huh. tienen una forma de mirar al proyecto muy específica, ¿no? Uh-huh.
que tenemos además como grandes conversaciones pidiendo que por favor haya un micro grabando las conversaciones, que no sea solamente la foto. La foto. Solamente la foto que va a subir al Twitter. Sí. No sé ni cómo formular la pregunta, porque de alguna manera me inquieta. De alguna manera me inquieta el hecho de... O sea, me parece un recurso, una reivindicación también ese espacio, pero me inquieta cómo una persona de fuera, entre comillas, entra y tiene acceso a una observación. Quiero decir, hay muchas cosas que se nos tapan a las personas de fuera, ¿no? No sé si pudieses contar algo, pero un gran problema de verdad. bueno, o sea, algo que por ejemplo, ya, es que no quiero ponerte en evidencia. No, pero dime más. O sea, de alguna manera, claro, pienso, por ejemplo, yo que desde la precariedad he trabajado en muchas instituciones al final, ¿no? Y me siento haciendo memoria como una observadora de fuera, muchas veces, ¿no? Y pienso que esa es mi investigación. O sea, yo saco de ahí mi propio... Sí. El asunto es, bueno, si puedes comentar algo acerca de qué indicadores puedes llegar a poner para valorar la bienvenida que te dan, ¿no? A la bienvenida que me dan a mí como observadora externa. ¿O qué relación se produce ahí? Hay un truco y es que nos conocíamos antes también. O sea, esto ya es muy... Yo te lo contesto. O sea, yo conocía el Departamento de Educación, yo había hecho prácticas en el Departamento de Educación del Reina Sofía, con lo cual conocía bien el departamento y tenía una relación muy cordial con la gente que estaba trabajando allí y conocía el Reina Sofía, ¿no? O sea, luego lo conocí más, pero entonces... y con el Departamento de Educación del Centro de Arte 2 de Mayo no había trabajado con ellos anteriormente, pero sí que había hecho un trabajo de investigación en un máster sobre su trabajo, con lo cual también había habido, ¿no?, ese intercambio, había lazos ya que existían. Y sobre todo, algo que yo creo que era importante para ellos era que conocía su trabajo y que conocían el contexto en el que me estaba metiendo. Evidentemente, luego ves muchísimas más cosas y evidentemente hay, no sé, hay un secreto profesional que... Pero lo hay, o sea, porque te conviertes en una persona. O sea, había sesiones muy íntimas con algunas de las personas con las que hablas. Entonces, bueno, también creo que hay una parte, ¿no?, de sentido común y de responsabilidad ante donde te han dejado estar, que empiezas como a discernir, ¿vale? Hay una serie de cosas que sí que pueden construir conocimiento o que el compartirlas. Claro, y hay otra cosa que no... No sé si te estoy respondiendo lo que quieres decir. Es verdad que hay momentos en los que estás en situaciones muy delicadas, que no tiene que ver nada ni con el cotilleo ni la... Pero, por ejemplo, un artista que puede estar en algún momento de crisis de su proyecto, con una sensación de malestar profunda y tú sabes que la persona lo está sufriendo y que la entrevista se convierte también en un te confío lo mal que me encuentro en este momento y que tú sabes que por el otro lado puede haber un departamento que no está permeable ante esa situación de crisis y que está preocupado por los resultados finales, ¿no? Pues ahí es trampear también, ¿no? Y ver, por eso hablaba antes también de esta figura un poco de mediación o de traducción, claro, claro. Porque es verdad que tú estás recibiendo informaciones en las cuales es como, bueno, o sea, a mí me están depositando confianza en mí por determinados, ¿no?, determinadas vías. ¿Cómo la gestiono? Bueno,
Aida, que está aquí, fue mi tutora en el primer, o mi asesora en el primer, vamos a llamarlo así, mi guía en la primera evaluación, fue, y también allí había unas conversaciones de, ¡oh, fíjate lo que me están contando, fíjate esto, cómo lo gestiono, ¿no? O sea, yo también tuve mis momentos de cómo gestiono este lugar, porque es un lugar que a mí también me generó momentos de mucha incomodidad. Claro, o sea, yo no me refería tanto al detalle morboso, sino claro. A que además, o a unirlo también con la reivindicación de, que ha hecho Aida, no solo en presupuesto, sino también en sensibilidad, ¿no? Uh-huh. Sensibilidad hacia una evaluación que se encarga con un sentido ético y con una honestidad que va más allá de la evaluación cuantitativa, de otro tipo de... Uh-huh. De objetivos, ¿no? Claro. O sea, que incluso puede desbordarlos y no pasa nada. Y que como, o en tanto que proceso de investigación se une a la uh-huh. labor que está haciendo el departamento. Claro. En una relación de complicidad. Uh-huh. Como a las que habitamos esos afueras uh-huh. e intentamos trabajar desde ahí, nos cuesta sí. formar parte del departamento, ¿no? Sin, uh-huh. sin total. O sea, respetando los espacios uh-huh. y las condiciones. Uh-huh. materiales, ¿no? Sí, 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 sí. No pueden ser las mismas, claro, si estás fuera. Sí. O sea, es una posición de mucha soledad también, porque, ¿no? Igual que es, antes he dicho, como una situación de privilegio donde recibes toda esa información, también es una situación en la que no estás ni fuera ni dentro, estás implicada y sientes que tienes una, ¿no? gran carga de responsabilidad, pero al mismo tiempo nunca puedes estar compartiendo tus dilemas, ¿no? con otra persona. Porque ahí estás tú sola diciendo, madre mía, llevas ¿qué hago museo esto? En museo. Muchas gracias, Mercedes. Un gusto. Vosotras. Yo te preguntaría cómo, en los tres casos que pones, ¿no? Es como la institución que tiene una necesidad como de evaluar algo que propone desde la institución, ¿no? Aunque uh-huh. luego participan varios agentes, pero que... Uh-huh. Entonces, ¿cómo después de la investigación, evaluación que desarrollas, uh-huh. En estos casos, o sea, ¿se dieron cambios en la manera en que se planteaban luego, o sea, la estructura misma del proyecto? Ah, del proyecto. O sea, o de... quiero decir, sí. Vale, pues nos damos cuenta de que yo qué sé, hay una manera de plantear, aquí trabaja un artista, como el proyecto uh-huh. en sí mismo, ¿no? De que, uh-huh. bueno, si podemos transformar, yo qué sé, los tiempos, uh-huh. Bueno, este sí. tipo de... O sea, como la propia convocatoria, o no sé cómo llamarlo, el proyecto, uh-huh. se transforma a partir de la evaluación. Y si ha sido así, si pudieses contar un poco cómo, claro. en qué cosas se transformaron, pues genial. Tendríamos que preguntar, yo creo, al departamento, ¿no? qué exactamente de la evaluación ha sido la que ha generado, ¿no? los cambios. Creo que es que me vienen como ejemplos concretos. O sea, sé, por ejemplo, que desarrollando uno de los proyectos había un momento en el que el departamento estaba decidido a no seguir colaborando con un colegio, ¿no? Y tuvimos muchos debates en relación a esto, que es justamente su colegio más cercano, con el que habían querido apostar. Durante muchos años y al final se decidieron a seguir, fue donde yo seguí también con Amalia y al final este año hablando con ellos, bueno, están encantadísimos, ha habido como un cambio tremendo en las relaciones, es verdad que también ha habido una nueva junta directiva, etcétera, y han encontrado, no sé si la evaluación, porque recuerdo hablar mucho esto con Pablo, como... No os entendéis con esta profesora, pero eso no hagamos una parte por el todo. O sea, es importante seguir con este cole. No sé hasta qué punto mis conversaciones no marcan. En el caso de Reina Sofía, luego no se continuó con el proyecto. Sí que soy consciente de pequeñas modificaciones, quizás más micro, a la hora de tener los intercambios con los artistas.
O sea, con Teresa, por ejemplo, con Teresa Solar, fueron muy intensas y yo sí que soy consciente, ¿no?, de que ella incluyó, bueno, recomendaciones casi en curso, ¿no?, que pude darle. Pero a nivel del proyecto de Aquí trabaja un artista, tendríamos que hablar con ellos, sí, porque son como más... tengo recuerdos de más tomas de conciencia en el momento, ¿no? Hablando con ellos, por ejemplo, pues de las estructuras de privilegios y de poder, ¿no? Que también era un tema, primera evaluación con ellos, empezar a abordar esto. Y recuerdo que, bueno, que determinadas preguntas lograron abrir como un poco de cuestionamiento sobre cómo estamos operando, ¿no?, y quién se está colocando en cada lugar. ¿Y qué significa, ¿no?, que hable esta voz o que hable la otra en la reunión? Pero así a nivel programa no sé decirte. Como en la segunda fui objeto de investigación, fue una situación muy curiosa, ¿no?, de pasar de acompañar contigo una investigación, además desde la distancia geográfica enorme, ¿no? Yo solo tenía tus informes, yo no podía nunca ir al sitio. Y luego pasar a ser objeto de investigación en el tiempo en que estuve en el Reina y... ¿no? Como, y la pregunta que haces, yo creo que investigaciones como estas también tienen la, por el carácter que tienen, y estoy totalmente de acuerdo, no solo destinar partidas económicas, es además tener la voluntad de generar procesos como sí, distintos, creo que también tienen resultados distintos. O sea, no generan un cambio, hostia, mira lo que nos ha dicho, vamos a hacerlo de otra manera para que salga mejor. Creo que también la devolución es de tal tipo, y además como se produce desde el principio, es más, un diálogo... Es que cuando se dice investigación de acompañamiento, es que es eso, realmente, ¿no? Es una investigación que te acompaña y que tienes como un frontón permanente. Otra cosa es que la pobre pared no pueda, a su vez, rebotar contra nada y pobre va ahí, tal. Pero, por ejemplo, sí que recuerdo que en el Reina leer tus informes, ¿no?, parciales y tal, no, era un espejo que nos ayudaba a entender cosas que, vistas desde fuera, adquirían una relevancia y un significado que a veces te hacía aclarar intuiciones que tenías desde dentro. Y era, en ese sentido, yo creo que, yo no sé ahora, porque como tú dices, el proyecto no continuó, pero creo que sí que el departamento en ese momento pudo ver sobre el papel ciertas cuestiones, incluso la mera discusión sobre esos informes nos hizo repensar un montón de cosas acerca de cómo trabajábamos, cuáles eran los límites, y había algunas cosas que deberían cambiar, pero no podían cambiarse desde el lugar en el que estábamos. Eso no se podía cambiar. Luego también el equipo cambió completamente, se dispersó mucha gente. Ya no es el mismo equipo, con lo cual también el objeto de estudio muta tanto que no puede asumir cambios en continuidad con lo anterior, porque no eres la misma cosa. Entonces esa continuidad ha sido difícil, pero yo creo que iluminaba cosas y elementos institucionales que yo quería señalar también la habilidad a la hora de escribir informes cuando caminas en un campo de minas político. De, vale, tengo que hacer visible esto, pero ¿cómo lo escribo? O sea, ¿cómo describo una situación de precariedad? ¿Sabes? Y eso también era como muy importante, el ver lo que se podía visibilizar y lo que no. Es un temazo, sí, en este ámbito. Como algo perverso, ¿no? O sea, una institución pública contrata un servicio, como nosotros llamamos en los ayuntamientos, una asistencia técnica para hacer una evaluación sobre un proyecto que estoy desarrollando yo en X espacio, que supuestamente el objetivo es evalúeme usted esto para, evidentemente, ¿no?, yo institución, adaptar los cambios que sean necesarios para mejorar ese proyecto. Entiendo que se hace para eso la investigación y evaluación, ¿no? Pero claro, digo perverso por eso, porque al que me contrata le voy a tener que decir a lo mejor cosas que no le va a gustar escuchar, pero es que no. Y a eso me refiero la dificultad, claro, a ver si me explico. O sea, hay una parte que evidentemente hay que hacer un análisis objetivo de lo que hay, pero claro, en esa devolución la institución
pues tiene que asumir, escuchar cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Es que esto es lo que hay. Es que si no, ¿para qué quiero hacer esa evaluación? ¿Y para qué me gasto un presupuesto y para qué no sé qué? Claro. Entonces, pues tendré que asumirlo. Y lo de la perversión un poco es en esta parte, ¿no? Es como que parece o se puede entender que esta persona profesional, en este caso tú, experta a lo mejor en estos procesos de evaluación, claro, digo, hostia, es que le voy a tener que decir cosas chungas al que me está contratando, ¿no? Ah, por sí. Eso digo, a lo mejor sí, esa sí, parte sí, ya entiendo lo que quieres decir. De perversión, sí. Pero lo tengo que hacer. Sí, sí. Claro, o sea, me refiero, es lo que hay. Claro. Pero bueno, yo creo que había una voluntad, ¿no? Desde el inicio, justamente de problematizar estos procesos, ¿no? De buscar aquellas, justamente, ¿no? Creo que lo citaba antes, de no generar un relato celebratorio de los éxitos del proyecto, que no permite, o sea, el generar un relato en el que solamente estamos narrando nuestros éxitos no nos permite crecer. No va a ser desde allí, no podemos analizar aquello que no estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que los equipos eran muy conscientes de ello. Es verdad que luego, pues bueno, tienes que tener mucha mano izquierda, lo que estaba diciendo Aida, tienes que encontrar las formas de relatar determinadas cosas para que no sean hirientes y que puedan ser realmente leídas, comprendidas y que construyan algo, no se trata tampoco de lanzar una bomba, ¿no? Destructiva, sino que pueda ser una herramienta a partir de la cual se piense sobre ello y se pueda interiorizar o llevar a cabo aquello que es posible, aquello que no está permitido, o sea, que no está prohibido por unos límites mayores, ¿no? Contextuales o institucionales, etc. Pero creo que cuando se encarga una evaluación, ¿sabes qué? La devolución, ¿no? Va a tener. Siempre. Y luego que muchas cosas también se saben más o menos a cómo funciona. O sea. Sí. ¿No? Es como. Y la evaluación también te da otras pistas, porque igual tú te centras en mirar el problema de una manera, pero. Te permite hacerlo de otra y tener como. O sea, una visión más amplia. Sí, yo creo que había. No creo que en ningún momento, y a lo mejor tú me llevas la contraria, pero no creo que en ningún momento fuera ¡wow! ¡Qué informe! ¡Revelación! ¿No? En ningún momento hemos pensado, porque además ellas eran mis fuentes, o sea, era lo que ellas me estaban contando, lo que yo estaba articulando, hilando y contextualizando y generando un relato, ¿no? Con una cierta lógica narrativa y argumentado, pero no había nada que yo de repente me levantara por la mañana y dijera ya está, acabo de encontrar el problema que tiene este proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que nada suena raro o extraño o de afuera, sino es simplemente que quizás te lo están relatando desde otro lugar, desde otra mirada, simplemente con otra palabra, o te lo están enlazando con otro y de repente puedes caer en la cuenta de que, vale, yo estas dos cosas que me resuenan, o que quizás tengo tan interiorizado y normalizado como pueden ser unas reglas internas de una institución que ya ni me doy cuenta ni las veo, pero que si de repente me paro y las miro, me doy cuenta que es cierto. Que ¿no? O sea, hay veces que simplemente volver a pensar en algo que ya tienes súper interiorizado, o sea, que no descubres tampoco la pólvora ni nada. Bueno, he pasado antes porque soy un desastre también con las diapositivas. Si a alguien le interesa ver la peli, no está en abierto, o si alguien la quiere proyectar en su centro, está disponible en Vimeo. Con un enlace me escribís y os lo mando con la contraseña, ¿vale? La podéis ver y si alguien quiere organizar una proyección, pues encantadas, tanto Pili como yo. Muchas gracias.